¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hace 5 años, te presenté Los Secretos de Bodega Aurrerá Parte 2, donde te hablé de algunos casos en los que se involucró esta empresa. En caso de que no hayas visto los dos videos anteriores, te voy a dejar los enlaces directos en la descripción para que los vayas a ver antes o después de este video. Es por eso que el día de hoy, te voy a presentar algunos datos actualizados, nuevos secretos, y algunos casos en los que se involucró esta famosa tienda de autoservicio. Yo soy Irving Bravo, y en este video mencionaré Los Secretos de Aurrerá, Parte 3. Muchas gracias por apoyarnos con un pulgar arriba, suscribirte y compartir este video. Ahora comencemos. Productos abiertos en tienda Aurrerá. ¿Sabes a qué se refiere el robo hormiga en los centros comerciales? Pues, por medio de una grabación, una empleada de Bodega Aurrerá, identificada como Val Jazz, muestra una serie de productos a medio comer que han sido ingeridos sin antes pagarlos por algunos clientes de una tienda Aurrerá, lo cual es conocido como robo hormiga. Este delito es posible notarlo, según la empleada, cuando los productos son encontrados alrededor de la tienda, ya sea con agujeros en los envases, como el de la crema de cacahuate, latas de cervezas de diferentes marcas vacías, envases de jugo y paquetes de galletas abiertos por los clientes. Según información de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, por sus siglas, AMSP, han revelado que tales actos han generado para Walmart, empresa propietaria de Aurrerá, pérdidas que ascienden hasta los 24 millones de dólares. La empresa afectada ha reportado que los productos que más se roban en los establecimientos son los de la marca Aurrerá. De acuerdo con el grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, 6 de cada 10 habitantes en México han sustraído algún producto de esta cadena de negocios, lo cual empeora durante la temporada navideña. Y este delito tiene una condena que oscila a los 8 meses hasta los 2 años de prisión. Se inunda Bodega Aurrerá. Hace unos días, el 15 de agosto del año 2022, algunos clientes de la tienda de autoservicio Aurrerá, ubicada en la capital Morelia, del estado de Michoacán, fueron testigos de una intensa lluvia, registrada aquella tarde en el estado del país. Este momento pudo ser captado por un cliente de esta tienda y subiendo la grabación a redes sociales, tomando el momento con humor, por lo que no dudó en agregarle un fragmento de la película Titanic, donde Jack, el protagonista de esta serie, pregunta si hay alguien con vida. A continuación, te dejo un pequeño fragmento de aquel video. ¡Hola! ¿Pueden escucharme? ¿Hay alguien aquí con vida? ¡Hola! Adiós a los cajeros de Bodega Aurrerá. El pasado 25 de agosto del año 2021, se dio a conocer un nuevo sistema de cobro que permitiría a los clientes de Bodega Aurrerá pagar sus compras dentro del lugar por ellos mismos, usando dinero en efectivo, tarjeta o incluso vales. Sin embargo, a pesar de la llegada de la innovación tecnológica, el nuevo sistema ha causado diferentes puntos de vista en redes sociales, pues aseguraban que dicho cambio ocasionaría después de algún tiempo el despido de cientos de cajeros que laboraban para la tienda Aurrerá. Pero para sorpresa de muchos, será necesario el apoyo humano, quien estará guiando a los usuarios paso a paso de cómo utilizar este nuevo desarrollo tecnológico. Este nuevo método de autopago pretende agilizar los tiempos de cobro y así evitar filas dentro del establecimiento. Para usar la máquina de autocobro, solamente será necesario pasar nuestros productos en la máquina lectora del código de barras, y al final, el sistema nos avisará cuánto debemos pagar. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las nuevas máquinas de autocobro de Aurrerá? ¿Ya llegaron a tu tienda local? Te leo en los comentarios. Trabajador de Aurrerá se vuelve viral en redes sociales. El 12 de enero del año 2022, se dio a conocer a través de redes sociales un peculiar caso que involucraba a un empleado de Bodega Aurrerá. Ya que pocas personas son las que son empáticas con aquellas que tienen alguna discapacidad visual u alguna otra discapacidad.
Tal fue el caso de un trabajador de la sucursal de Bodega Aurrerá, ubicada en Caracol, municipio de Acapulco, esto en Guerrero, quien amablemente ofreció la ayuda a un cliente que tenía una discapacidad visual. Tal hecho quedó captado en una imagen cortesía de Gis Peñalosa en la página de Facebook Mar Noticias Guerrero. Finalmente, a muchas personas nos dio gusto saber que este tipo de acciones de inclusión de las personas con discapacidad visual suelen ocurrir en el país, donde 25 de cada 100 personas con discapacidad sufren al menos un episodio grave de discriminación al año. Compra unas donas rellenas en Tienda Aurrerá y se lleva una sorpresa. El siguiente caso que te voy a presentar se dio a conocer el 23 de enero del año 2022 en Cuernavaca, Morelos, México. Sin lugar a dudas, las donas rellenas son un postre delicioso, ya sea con chocolate, zarzamora, chabacano, entre algunos otros sabores, ya que siempre es rico comer este tipo de alimentos. Pero no fue así para un usuario, conocido como @ibisita, quien a través de la red social compartió tres fotografías donde era posible observar las donas que había comprado, y estas estaban rellenas, pero no de alguno de los ingredientes que te mencioné anteriormente, sino más bien de algunos pedazos de cables de plástico. Ante tal desafortunado suceso, el usuario de esta red social informó que iría directamente a la Profeco para poder presentar la queja correspondiente. Finalmente, tal evento generó distintos puntos de vista en redes sociales, tanto a favor como en contra del usuario, pues algunos usuarios explicaban cómo pudo haber pasado este caso, y otros argumentaban que se había tratado de un montaje hecho por él mismo. ¿Y tú qué opinas? Mujer denuncia la venta de carne fresca rellena de carne vieja. El siguiente caso que te voy a presentar se dio a conocer a través de redes sociales, cuando el pasado 12 de junio del año 2017, por una mujer que acudió a una de las sucursales con las que cuenta esta marca. Algunas veces, por falta de tiempo libre, optamos por ir al supermercado y comprar carne o pollo empaquetado que venden en estas tiendas. Sin embargo, muchas veces no sabemos la procedencia o el estado en el que se encuentran estos productos. Tal fue el caso de una mujer, quien acudió a una tienda Bodega Aurrerá en la Ciudad de México y al momento de hacer su despensa, decidió comprar una carne empaquetada. Al día siguiente, a la hora de abrir el producto, logró notar que la carne que había comprado era carne vieja. En un video compartido por la afectada, a través de la plataforma de YouTube, se puede observar la evidencia de este hecho, mostrando cómo efectivamente una porción de la carne estaba fresca y la otra parte ya tenía tiempo en conserva. Según el testimonio de la mujer, ella informó que había comprado esta carne un día antes y el alimento no se encontraba dentro de la fecha de caducidad. Ante esta injusticia, la mujer perdió la confianza de comprar estos productos en dichas tiendas y comentó que el siguiente paso sería reclamar directamente la sucursal. Sin embargo, después de esta última actualización, no se volvió a saber nada de este caso. Fantasma de niña en Bodega Aurrerá de Fresnillo. El último caso que te voy a presentar el día de hoy es acerca de un relato subido a YouTube por un ex trabajador de Bodega Aurrerá ubicada en Fresnillo, Zacatecas, en México. En dicho video, el ex trabajador comenta que algunos de sus compañeros le habían comentado que en el turno nocturno de la tienda donde laboraba podían percibir la energía del espíritu de una niña en el área de la juguetería de la tienda. Sin embargo, al intentar seguir a la pequeña por el lugar, nunca lograron encontrarla. El ex empleado argumenta que los compañeros le dijeron que posiblemente se trataba del alma de una pequeña que aún sigue penando. Y es que aparte del área anteriormente mencionada, esta pequeña alma también deambulaba en el área de la perfumería y en el área de los abarrotes. Finalmente, aunque aún no se ha visto una silueta como tal de una niña, muchos trabajadores de esta tienda Aurrerá han podido ser testigos de hechos paranormales, como la de una pelota botando, sin que haya algún factor que provoque dicho movimiento. ¿Y tú
¿Qué opinas del fantasma de la Bodega Aurrerá de Fresnillo? Sin duda alguna, Bodega Aurrerá es una de las tiendas de autoservicio en México que ha dado mucho de qué hablar, ya sea tanto por sus casos positivos como sus negativos, que de alguna u otra forma la han puesto en la mira de sus clientes y del público en general, ganando con ello aún más fama de la que contaba. Ahora que ya conoces los nuevos secretos de Bodega Aurrerá, me gustaría conocer tu opinión. Para ti, ¿cuál fue el caso que más te sorprendió? Te voy a estar leyendo aquí abajo. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharme. Cuídense mucho. Les habló Irving Bravo.